bendecida noche para cada uno de ustedes, mis hermanos. Es una bendición de estar nuevamente con ustedes en esta hora. Es una bendición de poder saludarlo a cada uno de ustedes en esta hora. Los bendigo en el nombre del Señor, donde quiera que me está viendo en esta hora de la noche. Bueno, estamos 11:33 en esta hora de la noche, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque nos regaló este día tan hermoso, llena de sus bendiciones. Le agradecemos a Él, ¿verdad?, porque nos dio este día tan hermoso. Ya vamos a iniciar, ¿verdad?, otro día lleno de su gracia y lleno de su misericordia. Así que a cada uno de ustedes, mis hermanos que me están viendo acá en Guatemala, en México, en Estados Unidos, bendiciones en sus vidas, en cada estado allá en Estados Unidos, que el Señor me los bendiga en esta hora de la noche o madrugada, no sé cómo está el tiempo con usted, pero te bendigo en esta hora, gracias por unirte, los que están viendo allá en El Salvador, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, allá en Chile, allá en Argentina, que el Señor me los bendiga en esta hora. Como les decía, es una bendición estar nuevamente con ustedes y te hago la gran invitación a que si puedes compartir la transmisión, lo puedes hacer con tus amigos, puedes hacerlo ahí en tu muro en Facebook, lo puedes realizar en esta hora con el fin de bendecir las vidas, con el fin de predicar la palabra del Señor, de predicar las buenas nuevas de salvación a la vida, a alguien que necesita del Señor. Y juntos con usted en esta hora podemos salvar a alguien que quizás está pensando ya no hay solución para su vida. Quizás alguien que diga en esta hora estoy solo, quizás alguien diga en esta hora ya no puedo más, pero en el nombre del Señor va a poder a seguir adelante. Así que te hago la invitación en esta hora si puedes compartir la transmisión. Así que digo tu vida, vamos a saludarlos a cada uno de ustedes, a quienes han dejado su comentario, su petición, palabras de bendición. Gracias, no vamos a poder leer los comentarios, pero solo vamos a saludar los nombres, porque, este es un espacio de oración. La vida de Luis Junior, que el Señor lo bendiga en esta hora. La vida de Carlos Istuk, igual bendiciones para ti. La vida de Fidel Torres González. La vida de Fidel, allá en México, que el Señor me lo bendiga. La vida de Malaquías Filemón, allá en San Pedro, San Marcos. Bendiciones allá, que nos está viendo allá en el departamento de San Marcos, Guatemala. La vida de Pedro Calua, que el Señor lo bendiga. La vida de Esvin López, allá en Nueva York. Saludos allá en Nueva York, que Dios te bendiga. La vida de Ana Cecilia, allá en Colombia. Bendiciones allá en Colombia. La vida de Noemí Girón, que el Señor la bendiga. La vida de Andrés Sud, que el Señor lo bendiga. La vida de Pati Mazariegos, ¿cómo estamos, hermana? Bendiciones para ti. La vida de Irma Yolanda Coycal, allá en la capital. Bendiciones allá en la capital. La vida de Ernesto Calel, que el Señor lo bendiga. La vida de Sara Elena, que el Señor la bendiga. La vida de Sara Elena Machado, la vida de Jorge Gutsch, que el Señor lo bendiga. La vida de hermano hermano Salvador Sontay, allá en el departamento de Petén, que el Señor lo bendiga allá en el Petén. La vida de Ana Rodríguez, que el Señor lo bendiga en esta hora. Bueno, nos dice aquí Ana Canela, que el Señor la bendiga en esta hora. La vida de Samuel Aguilar, de igual manera, bendiciones para ti en esta hora. Francisco Hernández, igualmente bendiciones. La vida de Carlos Leja Lopic,
allá en Escuintla. ¿Cómo estamos allá en Escuintla? La vía de Ernesto Calel, allá en Norte Carolina, Estados Unidos. Bendiciones para ti en esta hora. La vía de Nancy Cedeño Sánchez, allá en Norte Carolina. Bendiciones para Nancy, allá en Norte Carolina. La vida de Beltrán Vázquez, que el Señor lo bendiga. Nos dice que nos está visualizando desde el estado de Puebla. Bendiciones allá en Puebla. Bueno, está pidiendo oración por la vida de su primo, claro, con mucho gusto. La vida de Oli, que el Señor lo bendiga en esta hora allá en Alvarado, Veracruz. Saludos allá en Alvarado, Veracruz. La vida de Fernando Solís, que el Señor lo bendiga allá en Estados Unidos, desde Alexander, Estados Unidos. Bendiciones para su vida en esta hora. La vida de Ana Tamara, que el Señor la bendiga en esta hora. Gracias por unirse en esta hora a este espacio de oración. Y quiero que te quedes conmigo a pedir de la gracia y de la misericordia del Señor, a pedir por nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta hora. Yo no sé qué es lo que estás atravesando en tu vida, pero el Señor tiene el control. Él es que tiene control hacia nuestras vidas. Él tiene la última palabra hacia nuestras vidas. Así que debemos de confiar en Él. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor. No debemos de desmayar en medio del dolor, en medio del proceso. La vida de Sami Ajpakaja Castro, la vida de Diego Castro Castro, allá en Atlanta, Georgia. Que el Señor lo bendiga allá en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. La vida de Floriela Humansor, que el Señor la bendiga en esta hora. Ismael López, bendiciones allá en Atlanta, Estados Unidos. La vida, bueno, la vida de hermano Salvador allá en México, como le decía, que el Señor me lo bendiga en esta hora de la noche. Bueno, aquí conmigo son 11:40. No sé cómo está el horario con usted, pero aquí conmigo es noche todavía. Como les decía, yo no sé qué estás pasando, pero te digo en esta hora que hay que confiar en Dios en medio del dolor. ¿A cuántos de nosotros o a ti que te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado cuando estamos pasando en un dolor, perdemos la confianza en el Señor. A veces decimos, ¿verdad? El Señor ya no está con nosotros, pero el Señor siempre, siempre está a nuestro lado. Somos nosotros que a veces nos alejamos del Señor. Así que hay que confiar en Dios en medio del dolor. Lo que estás viendo en esta hora, yo te invito a que confíes en el Señor en medio de ese dolor que estás atravesando en tu vida. A veces decimos, ¿verdad? Siento a Dios lejos de mí, que en realidad el Señor no está lejos de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos del Señor. Antes de perder la confianza a Dios, es que hemos perdido el temor a Dios. Siempre yo comparto esto, ¿verdad? Y siempre lo tengo presente en mi vida. A veces perdemos, ¿verdad?, el temor hacia el Señor. Perder el temor hacia Dios es lo más triste que nos puede pasar, ¿verdad? Porque cuando perdemos el temor hacia Él, ya no nos importa, ¿verdad? A veces lo que hacemos ya no nos importa si le agrada al Señor, si le gusta al Señor. Pero a veces, en medio de esa desconfianza,
Debemos aprender a obedecer al Señor. Antes de decirle al Señor, Señor, restaura mi confianza a ti, debemos de decirle al Señor, antes de decirle al Señor, Señor, restaure esa confianza hacia ti, Señor, restaure restaura mi temor hacia ti. A veces no tememos, ¿verdad? No tenemos ese temor. Antes de hacer algo, sabemos que no le agrada al Señor. Debemos de temer al Señor, que Él nos está viendo. Pero a veces, cuando estamos en un temor, ¿verdad? Temor a que, por ejemplo, temor a perder ese trabajo. Pero si todo te está yendo bien, es que porque tienes ese temor, estás cumpliendo con el Señor. Pero si tienes ese temor de que quizás en tu trabajo has escuchado o están diciendo, bueno, en este tiempo que viene o en el próximo mes van a despedir a la mitad del personal. Pero tú ya estás con ese temor, y se me va a tocar a mí. Pero tienes ese temor, es que porque sabes que estás haciendo mal, quizás estás llegando muy tarde, no estás cumpliendo lo que te están diciendo. Ahí está ese temor, porque sabes que estás haciendo mal. Y a veces pasa eso con el Señor, ¿verdad? Nos pasa eso con el Señor. Como le pasó a Moisés, que nos dice en Éxodo 33, 15. Éxodo en su capítulo 33, en su versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y ese es nuestro peor temor, ¿verdad? Nos dice aquí, el temor a Dios no es temer a estar con Él, sino que es tener miedo sin Dios. Y es aquí donde nos dice en la Biblia, donde Moisés le decía al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y no sé quiénes han escuchado esta alabanza, que si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a ir. Y a veces eso nos pasa, ¿verdad? Es nuestro temor de que si el Señor no va con nosotros, es lo más triste. Si no tenemos una confianza en el Señor, es que porque tememos de que el Señor no está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu temor hacia el Señor en esta hora? Quizás estaba viendo un mensaje que está llegando a mi WhatsApp. Y es un número de Estados Unidos, alguien que me está viendo en esta hora y me dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Pero esa persona que me está enviando este mensaje, es que porque, no sé, por ejemplo, si tiene esposa, no le teme a Dios porque me está enviando este mensaje. Y en segunda, yo estoy casada, está mi esposo. Antes de que yo entrara aquí, él había estado en su programa Noche de Exaltación.
Pero si yo no le tuviera temor al Señor, en primer lugar, temor al Señor y respeto hacia mi esposo, le respondería a esa persona: hola, estoy bien. Ay, es ahí donde yo caería en un pecado. Y es lo que yo te digo en esta hora. Esa persona no le tiene temor al Señor. Yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. No estoy haciendo otra cosa. Mírenme. O el que me comenta. O el que comparte. Como hacen un sinfín de videos. He visto videos que comparten ahí en Facebook, compartiendo a una mujer. Entre más comparte la transmisión, me quito tal ropa, me pongo tal posición, y la gente va compartiendo. Y triste sería si alguien, teniendo esposa o es supuestamente cristiano, compartiendo esas cosas, que porque no le tiene temor al Señor. Y es cuando ya la confianza, es cuando ya vienen los procesos. Uno dice, es que siento lejos el Señor de mí. Es que siento que el Señor ya no está conmigo. No es el Señor, eres tú que te has alejado del Señor porque no has tenido temor en el corazón. ¿Tú qué me estás viendo en esta hora? Esa persona que envió ese mensaje, que porque no tiene temor hacia el Señor. Algo que yo le compartía a mi esposo, ¿verdad? Es que yo no voy o salgo ahí para que me chulen o para que me hablen lindo y yo empiezo o caigo. No. La otra vez, ahí en mi WhatsApp igual, alguien, fuimos a una transmisión y es un músico. Miraba cómo se me quedaba viendo. En vez de que él le cayera la cara de vergüenza, yo ya me sentía avergonzada de estar ahí. Y al siguiente día o en la noche llego a la casa, como no tengo internet, hasta en la casa, y miro que me llega un mensaje diciéndome hola. Yo le digo a mi esposo, solo estaba esperando que me diga otra cosa. Y ahí sí lo voy a poner en su lugar. Porque esa persona tiene esposa. Y sabiendo que yo tengo esposo. Pero cuando ya tenemos ese espíritu de temor hacia el Señor, no es fácil caer en esas cosas. Pero si hablemos de hace 5 años atrás, a cómo yo iba con el Señor, a cómo yo iba con, cómo era mi temor. Si en este momento, en ese mensaje que me envían, si estuviésemos en ese tiempo, yo respondería rápido, caería. Pero donde me tiene el Señor, donde me sacó el Señor, es ahí donde yo aprendí. No es fácil de caer. Porque a veces cuando caemos en esas cosas, y a veces decimos, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué me haces esto a mí? Si somos nosotros que hemos sembrado esas cosas. Y a veces ya no soportamos las consecuencias. A veces le decimos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Hasta llegamos a decir, Señor, ¿qué he hecho? Que ya no nos acordamos qué hemos hecho. Es que yo te invito en esta hora que le digas al Señor, Señor, antes de que restaures mi confianza a ti, primero restaura mi temor hacia ti. Y si tenemos ese temor al Señor, y lo más complicado que nos dice aquí, el temor a Dios no es temer a estar con Él, sino es
tener miedo sin estar sin Dios, sin estar sin el Señor. Ese es nuestro peor miedo. Imagínate, tienes todo, tienes dinero, tienes una casa grande, no te falta nada. Pero mientras hay un vacío aquí, que todas esas cosas que te rodean, no te llena, no encuentras esa paz. Pero si el Señor está contigo, aunque te falte todo, hay una alabanza que dice así: aunque me falte todo, pero Señor, que no me falte tu presencia. Y eso es lo que, eso es lo que debemos de pelear siempre. Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu presencia, Señor. Y si está la presencia del Señor con nosotros, no debemos de temer, debemos de tener esa confianza. Estoy pasando en este dolor, pero confío en el Señor, que Él está conmigo. Confío en el Señor, que Él me va a dar la sabiduría. Él me va a hablar en dónde he fallado. Quizás hay una deuda. Y decirle al Señor, ¿verdad? No decir, ¿verdad? Confío en el Señor, que Él me va a sacar de esa deuda. No es pedirle al Señor, ¿en qué he fallado, Señor? ¿Por qué no puedo salir en esta deuda? Quizás tu negocio ha quedado estancado ahí. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame, dame sabiduría? ¿En dónde he fallado? ¿Por qué está así mi negocio? He fallado contigo, Señor. Señor, quizás te he robado. Señor, prometo ponerme al día. Así que en esta hora, ¿por qué no decirle al Señor? Señor, antes de restaurar mi confianza en ti, restaura mi temor hacia ti, Señor. Tenemos que aprender a obedecer al Señor y no buscar culpables en el dolor. No buscar culpables en el proceso. Yo no sé cuál es tu dolor en esta hora. Quizás, ay, es que es el diablo. Es la culpa del diablo que estoy así. Quizás el diablo, ¿y por qué a mí? Quizás podría decir eso el diablo. ¿Por qué me culpas a mí? Yo no tuve que ver nada. A veces en nuestra pareja también. Tú tuviste la culpa. Fuiste tú. A veces rematamos con esa persona. Que a veces fuimos nosotros mismos. En medio de ese dolor debemos de correr a nuestro Padre. Que está ahí. Que está ahí para ti. ¿Por qué no corres en los brazos del Señor en esta hora? Señor, perdóname. Si no he sabido a temerte, Señor. Señor, perdóname si no he puesto mi confianza en ti. Quizás tú eres casado o casada, pero no te ha importado respetar a tu pareja. En primer lugar, no has sabido temerle al Señor. No vas, obviamente, no le temes a tu pareja. Pero si le temes al Señor en primer lugar, le vas a temer a tu pareja, joven, señorita. Si no le temes al Señor,
no le vas a temer a tus padres, porque en este momento no le dices al Señor, Señor, ayúdame a tener temor a ti. Señor, ayúdame a tener ese temor hacia ti, Señor. Y si sabes temerle al Señor, no puedes caer en cualquier pecado que sabes que no le agrada al Señor. Muchas veces, algo que compartía mi esposo ahí en su WhatsApp, decía que muchas mujeres casadas enviando fotos a otros hombres semidesnudas. ¿A cuántas han caído en eso? Hombres casados pidiéndole una foto a otra mujer. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estar en esas situaciones. Ya no es tiempo de caer en esos pecados. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, restáurame en esta hora. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, ayúdame a temerte a ti. Y si le temes al Señor, no cualquier trampa, cualquier obstáculo, cualquier pecado que el enemigo pone en tu camino, puedas caer, porque en primer lugar le temes a tu Padre. Le temes a tu Dios. Y el Señor es tan bueno con nosotros. Nos da muchas oportunidades. Caímos, cayó, pero lo voy a levantar nuevamente. Caímos otra vez. Cayó otra vez, pero se va a levantar otra vez. Pero llega un límite. Cuando el Señor mira que ya nos estamos pasando, ya nos estamos aprovechando, y es ahí cuando viene la ira de Él, y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Somos nosotros los causantes. Incluso llegamos a decir, mejor me alejo del Señor, mejor me retiro, porque el Señor es malo conmigo, Él no es malo con nosotros. A veces somos nosotros los que somos tan malos con el Señor. Así que en esta hora, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, dame ese espíritu de temor? Señor, yo quiero temerte a ti. Señor, yo quiero temerte a ti. Muchas veces en las redes sociales vemos un sinfín de cosas, de pecados. Tú que estás en Estados Unidos, esto va para ti, hombre, que estás en Estados Unidos, mujer. Te fuiste en los Estados Unidos diciéndole a tu familia, a tu esposa, voy a ir. Voy a irme para allá. Voy a irme porque voy a para poder salir adelante. Pero ya estando allá, ¿qué pasó? Te olvidaste de tu familia. Estábamos comentando con mi hermana. Estábamos diciendo, no sé qué pasa. Me decía, jóvenes que han salido de nuestra iglesia, en mi iglesia, decía, estando allá, ya andan con un arete ahí en la oreja.
No sé qué pasa con ellos. Cuando estaban acá en Guatemala, estaban normales. Pero decía mi esposo, estábamos comentando ya con mi esposo y decía él, es que cuando estaban acá le temían, ya le temían a sus padres. Pero estando allá, como ya no están con ellos, ya sienten esa libertad. No como mi padre, no como mi papá, mi mamá no está viendo. Ya puedo hacer lo que a mí me dé la gana, lo que a mí me guste. ¿Qué pasa con eso? No hay temor hacia el Señor. Si estaba acá, le temía al Señor. Estando en Estados Unidos, igual. Hay ese temor hacia el Señor. El Señor no le agrada esto. También estando en Estados Unidos, el Señor no le agrada. Tú que estás allá, aprovecha ese tiempo. Dijiste a tu familia, a tu esposa. Le dijiste a tu esposa, prometo que estando allá te voy a ser fiel. Pero ¿qué pasa? Ya estando allá, quizás ya empiezas a chatear con otra mujer. Quizás ya empiezas a darle me gusta a otra mujer. Quizás ya le dices a otra mujer, qué linda estás. Hasta he visto ahí en comentario de una mujer o una joven que sube una foto, mamacita, estás linda. Qué linda estás. Y a veces te preguntas, ¿por qué no me salen las cosas bien? Quizás ahí está tu error. Pero esto es un tiempo que yo quiero a que aprendas a temer hacia el Señor. Porque lo triste sería de no saber temerle al Señor y perder la confianza a Él. Y que lo más triste nos dice el Señor, estás ahí en Estados Unidos, pero yo no estoy contigo. Ese carro que tienes ahí en Estados Unidos, pero mi presencia no va contigo. Es lo más triste. Quizás andas en pecado, andas con mujeres, estás otra mujer, pero hay un vacío dentro de ti. Hay un vacío dentro de mí. Mejor me voy a buscar otra mujer. Con esa mujer yo sé que se va a llenar este vacío. Déjame decirte no. Pero esto es un momento de reconciliarnos ante el Señor, de decirle al Señor, Señor, que me falte todo, pero menos tu presencia. Señor, que tu presencia no me falte en este momento. Porque si no sabes temerle al Señor, igual no vas a saber confiar en el Señor. Así que en este momento, si está a tu alcance, ¿por qué no te arrodillas ante el Señor? Yo no sé cómo está tu corazón en este momento. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Quizás el Señor en esta hora te estuvo hablando. Quizás te estás preguntando, ¿será que el Señor me habló a mí? Esta es tu oportunidad. El Señor en esta hora te está dando una oportunidad. El Señor en este momento te está dando una oportunidad. Quizás te has preguntado, ¿por qué ya nada me sale bien? Solo acuérdate en dónde has caído.
Quizás tú que estás en Estados Unidos te estás preguntando por qué mi dinero no abunde. Te has preguntado por qué mi dinero no abunde. Ya llevo mucho tiempo y ahí en mi país no he construido nada. Solo acuérdate en dónde has caído. Porque si tenés todo, pero no abunde, no hay esa abundancia. Es que porque en algo has caído. Es que porque con el Señor nadie juega. Con el Señor nadie juega. En este momento el Señor te está hablando a tiempo, te está dando una oportunidad. Gracias, amado. Gracias, amado. Gracias, Señor, en este momento aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y tu pueblo en esta hora está arrodillado delante de ti. Tu pueblo en este momento está postrado delante de ti, mi amado. Tu pueblo en esta hora, Padre. Yo sé que muchos, Señor, se están poniendo a cuenta contigo. Muchos están reconociendo dónde está su error. Muchos en este momento están diciendo ante ti, Señor, yo reconozco que sin ti no soy nada. Muchos están diciendo, Padre, si tu presencia no va conmigo, no puedo hacer nada. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en este momento, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Ministras en esta hora, Padre, ministranos en esta hora, mi Dios, ministranos con tu presencia, mi amado. Reconocemos, amado, sin tu presencia no somos nada. Como lo decía tu siervo Moisés, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de aquí. Él reconocía que nada podía hacer sin ti. Él reconocía, amado, que sin ti nada lograba hacer. Y es lo que reconocemos nosotros en esta hora, Padre. Que sin ti nada podemos hacer. En esta hora, Padre. En esta hora, Padre, te pido que restaures nuestro temor hacia ti, Señor. Aprender a obedecerte, Padre. Aprender a temerte, Señor. El temor, Padre, que podemos tener es que tú no vayas con nosotros, amado Dios.
Yo reconozco, Padre, que sin ti nada soy. Sin ti nada soy, amado Padre. Sin ti nada soy. Sin ti nada soy, mi Dios. Ministra a tu pueblo en esta hora, Señor. Padre, en esta hora restaura, Padre, cada vida. Restaura cada vida. Restaura tu pueblo, Señor. El que no tiene temor, Padre. En esta hora, Señor, lo entrego en tus manos, amado Dios. A cada uno de ellos, Padre. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida. Tú conoces a cada vida, a cada corazón. Amado Dios. Gracias por este momento, mi amado. Gracias por este momento. En esta hora, Padre. En esta hora, mi Dios. En esta hora, Señor, a cada uno de tus hijos. A cada uno de tus hijos. Los presento delante de ti. Cada petición lo presento delante de ti, Señor. La vida de Beltrán, Padre, que está pidiendo por la vida de su primo. Amado Dios, que se encuentra ya en Estados Unidos, Padre. Yo no sé qué está pasando en la vida de él, pero en esta hora lo presento delante de ti, Rey amado. Toma el control en esta hora, Padre. La vida de Fernando Solís, que se encuentra ya en el estado de Alexander, Estados Unidos, Padre. Está enfermo, Padre. Yo no sé qué enfermedad lo está atacando, pero en esta hora lo entrego en tus manos, Señor. Tú conoces su vida, amado Dios. La vida de Ana Tamara, que está pidiendo por la vida de su hija Lisbeth. Padre, está afectado por el virus. Pero en esta hora, Padre, sana al amado Dios. Ayuda a tu hija, Padre. Lo entrego en tus manos, amado Dios. La vida de tu hijo Salvador Sontay, que en esta hora, Padre, está pidiendo por la vida de su hijo, que va a contraer matrimonio, Padre, para este sábado. Toma el control sobre su matrimonio, Padre. Ayuda a tu hijo, Señor. La vida de Beltrán, Padre. Toma el control por la vida de tu hijo, Beltrán. Que sus papeles están en trámite, Señor. Que tomes tú el control, Padre, sobre esos papeles. Que hagas tu voluntad, Señor, sobre ese viaje allá en los Estados Unidos. Lo entrego en tus manos, Rey amado. La vida de Raquelita Ruiz, que está pidiendo por su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida. Yo no sé, Padre, qué es lo que está sucediendo en su vida. Pero en esta hora la entrego en tus manos, Rey amado. La vida, Padre, de tu hija Rosa Marlene, que está pidiendo por su salud, por la vida de sus tres hijos,
por la vida de sus dos nietos, por la vida de su madre, por la vida de su nuera Dayana, por la vida de su yerno y toda su familia, Padre. Toca el corazón de la familia, Señor. Toca el corazón de cada integrante de la familia que se acerquen a ti, Rey amado. Lo entrego en tus manos. Bendiga esta familia. De igual manera, Padre, la vida de Priscila Martínez, que está pidiendo por su familia, la familia Salvador, Padre. Lo entrego en tus manos, Rey amado. La vida de Sara Elena, que está pidiendo por su familia, por la vida de su hija Luisa. Padre, toma el control sobre su vida, Padre. Señor, esa mala amistad que tienes, Señor, que seas tú, mi amado, que tomes el control, esa situación, amado Dios. La vida de Maite Bautista, que está pidiendo por la vida de su hija, que está teniendo problemas en su matrimonio, Padre. Toma el control en esta hora sobre su matrimonio, Rey amado. Padre, la vida de Ruth Mejía. La vida de Ruth Mejía, Padre. Su falta de fe. Padre, Señor, hay pensamientos de pecado en la vida de ella. En la mente de ella, Padre, hay pensamientos de pecado, Señor. Y en su corazón, Padre, límpiala, restáurala en esta hora, Señor. Porque para ti, Padre, todo es posible. Todo es posible, Señor. La vida de Carlos Abac, Padre, está pidiendo por su familia. Yo no sé, Señor, qué es lo que necesita, qué es lo que está atravesando la familia. En tus manos lo entrego en esta hora, Padre. La vida de Orlando Frank, que está pidiendo por su familia. En esta hora, Señor, lo entrego en tus manos, Rey amado. En esta hora, Padre, lo presento delante de ti. Tú conoces muy bien, Señor, qué es lo que necesita, qué es lo que está atravesando la familia, Padre. Gracias, Señor, porque para ti todo es posible. En esta hora, Señor. En esta hora, Padre, los entrego en tus manos. La vida de Sara Lidia, que está pidiendo por su nieto. La vida de Matías, que está sufriendo, Padre, de estreñimiento, Señor, apenas de 4 meses. En esta hora. En esta hora, Padre, lo entrego en tus manos. Toma el control sobre la vida de Matías en esta hora. La vida de Francis, que está pidiendo por toda su familia. En esta hora, Padre, lo presento delante de ti. Toma el control en esta hora, mi Dios. Toma el control en esta hora, mi Dios. Padre, la vida de tu hijo en esta hora, la vida de tu hija en esta hora, Señor. La vida de tu hija en esta hora,
que está viendo desde Momostenango, Padre. Toma el control en esta hora de esos quistes en el ovario, Padre. Que seas tú, Señor, que tomes el control, Padre. Para ti todo es posible en esta hora, Señor. Como lo dice en tu palabra, todo le es posible al que cree. En esta hora, Padre, estamos creyendo en tu nombre, Padre. Que tú vas a sanar a tu hija de todo quiste, Padre. Todo quiste se va a ir. Lo reprendemos en esta hora, Señor. Declaro sanidad en la vida de tu hija, Padre. La vida de Florencio Hernández, Padre. Toma el control sobre la vida de Florencio, que se encuentra allá en Alabama, Señor. Yo no sé qué está pasando en la vida de Florencio. Yo no sé qué está pasando en la vida de Florencio, pero en esta hora lo entrego en tus manos. Padre, te pido por la vida de Sandra Patricia Mazariegos. En esta hora, Padre, la entrego en tus manos. Padre, ha tomado de esa decisión de viajar a los Estados Unidos. Que hagas tu voluntad sobre ese viaje, Padre. Que tú le proveas. Que seas tú, Señor, el proveedor para ese viaje, Señor. Proveedor de su economía, de todos los papeles que tenga que hacer trámites, Padre. Toma el control en esta obra, Padre. La vida, Señor, de Cristina González. Toma el control sobre la vida de su pareja. Toma el control, Padre, de esa decisión, Padre, de unir su vida con Brian Castro, Padre. Que sea tu voluntad, Señor, de unir estas vidas, Padre, la vida de Brian Castro y la vida de Cristina González, Señor. En esta hora, Padre, lo entrego en tus manos, amado Dios. La vida de tu hijo, Padre. Amado Dios, hace 2 años, Padre, está luchando por un sueño, Señor. Amado Dios, toma el control sobre la vida de tu hijo. Tú conoces el anhelo de su corazón. Tú conoces ese sueño que tiene, Padre. Aumentele una confianza hacia ti, Señor, de que lo que estás soñando, Padre, tú lo vas a cumplir, Rey amado. Haz tu voluntad en la vida de tu hijo, Rey amado. Haz tu voluntad sobre la vida de Andrés, Padre. Y haz tiempo, Señor, de ver tu gloria en la vida de Andrés, Padre. Que su confianza esté en ti, que su temor esté en ti, Señor. Que su confianza esté en ti, Rey amado. Padre, la vida de tu hijo. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué es lo que necesita. Pero en esta hora, Señor, lo entrego en tus manos, Rey amado. Amado Dios,
En tus manos lo entrego en esta hora, Rey amado. Toma tú el control sobre su vida. Toma el control sobre su vida, Rey amado. Padre, la vida de Juana. En esta hora, Padre, presento su vida delante de ti. Esos momentos de desánimos, esos momentos difíciles. Padre, ayuda a tu hija, Señor. Ayuda a tu hija. Ten misericordia de tu hija. Ella anhela paz, ella anhela fortaleza en su vida, mi amado Padre. Tú conoces su corazón. Tú conoces, Padre, su proceso. Pero, Padre, en esta hora, Señor, que tu hija Juana aprenda ir a correr a ti, Padre, cuando te necesite. Cuando sienta que no pueda, Señor, que te busque a ti en medio del dolor. Que te busque a ti en medio de ese dolor, en medio de ese desánimo, Padre, en medio de ese momento difícil. Que sea, Padre, que seas tú su refugio, Rey amado. La vida de Alejandro Santiago, Padre. Dice, Señor, ya no puedo más. Me atacan unos dolores en las piernas. Postrado en una cama, dice, Señor. Y su esposa, quien está luchando, Padre, para traer alimento a la casa, a su hogar, Padre. En esta hora, Señor, te pido por la vida de Alejandro Santiago. Ten misericordia de él, Padre. Levántalo, Señor, en medio de esa enfermedad, Padre, que su confianza esté en ti, Señor. Haz milagro en esta hora, Rey amado. Padre, la vida de María López, que está pidiendo, Señor, por un dolor de cabeza. En esta hora, Padre, lo presento ante ti. Toma el control en esta hora, Rey amado. Porque para ti todo es posible, Señor. Todo dolor se va a ir en tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, todo dolor, toda angustia, toda preocupación, todo desánimo, Señor, lo reprendemos, Padre. Lo reprendo en la vida de tus hijos en esta hora. Libertad, Padre, victoria en medio de esos momentos difíciles. Queremos ver victoria en medio de esos momentos difíciles, en esos momentos de tempestad, Padre. Queremos ver tu gloria, queremos ver milagro, Rey amado. En esta hora, Padre, Señor, restaura nuestro temor hacia ti, Padre. Restaura nuestra confianza hacia ti, Señor, que debemos de temerte, Padre. Señor, si tu presencia no va con nosotros, Señor, nada podemos hacer, Rey amado. Nada somos sin ti, mi amado Dios. Nada somos sin ti. Gracias por este momento. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por cada uno, Padre. A cada uno por nombre, Padre. La vida de Esvin López, que está pidiendo por la vida de su mamá. Yo no sé qué está pasando en la vida de su mamá, pero en esta hora lo entrego, la presento ante ti, Padre. La presento. Toma el control, mi Señor. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Bendiga a tu pueblo. Bendiga a cada uno de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendigo tu vida en esta hora de la madrugada, 11:33. Bendiciones para ti, nos dice Rosendo Pericó. Bendiciones, hermana, qué buena tu transmisión, Los Ángeles, California. Bendiciones para ti en esta hora. Gracias, gracias a Joel Chivalán. Bendiciones, hermana. Gracias, igualmente bendiciones para ti y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Ahí saludamos a Rosa Marlene allá en Italia. Buenos días con ella en esta hora. Gracias, mis hermanos. Bendigo sus vidas en esta hora, donde quiera que me estuvieron acompañando. La vida de Caleb Nehemías. Bueno, dice, pido oración por mi vida, ya que estoy pasando por un momento difícil, donde la enfermedad me está atacando fuertemente. Pero en el nombre del Señor, Él tiene el control sobre esa enfermedad que te está atacando. A veces debemos de confiar en el Señor en medio de cualquier enfermedad, cualquier proceso, que Él tome el control en esta hora. Y no perder la confianza, y no decir, estoy solo, el Señor está con nosotros. Así que bendiciones, gracias por haberte conectado en este momento, en este espacio de oración. Conéctate un momento con el Espíritu Santo. Y los que me estuvieron escuchando o solo escuchando ahí en www.radiovida.tv. Gracias, bendigo sus vidas. Recuerde que puede escucharnos ahí transcurso todo el día ahí en www.radiovida.tv. Si alguien dice, ¿verdad?, quiero sembrar, quiero apoyar el Ministerio de Radio Vida, con mucho gusto esperamos su siembra, ¿verdad? Así que bendiciones, que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide, donde quiera que me estuvieron visualizando. Bendiciones y hasta pronto.